Buenas tardes, soy Carlos Matais, profesor de la Universidad Politécnica y quiero dar la bienvenida a este acto de presentación del cuarto número de la revista 17, una iniciativa de la Fundación Acción contra el Hambre y del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Una revista para 17 objetivos que, como saben, componen una agenda global firmada por 193 países que ha adquirido un especial significado en este momento de crisis y de esperanza en una recuperación que requiere tener una hoja de ruta, que requiere tener una visión y, sin duda, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos da un marco estimulante y claro para avanzar
en una recuperación que tiene que ser además un cambio de rumbo, un cambio de trayectoria hacia un sistema global de producción, de consumo, de relación mucho más próspero, mucho más equilibrado con la sociedad y con el planeta. Es una satisfacción de verdad haber llegado ya a este cuarto número y además demostrar que es posible tratar desde el ámbito del conocimiento y de la ciencia algo tan amplio como la Agenda 2030. Por eso, si consultan la revista, verán que tiene un subtítulo que es Investigación Interdisciplinar para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque cada uno de los objetivos requiere el concurso y la colaboración entre saberes y agentes muy diferentes. No en vano, en este número que presentamos hoy, Ética y Revolución Digital, han participado profesionales de ámbitos tan diferentes como la economía, las tecnologías de la información, el derecho, la sociología y además, algo que también nos gusta mucho que suceda, profesionales que vienen desde el ámbito del sector privado, del sector público, de administraciones, incluso las Fuerzas Armadas, nos acompañan algunos representantes hoy aquí, y por supuesto del sector social y de la academia. Nos gusta decir que interdisciplinar es más que multidisciplinar, no es solamente poner a las disciplinas y a los profesionales de esas disciplinas a hablar alrededor de una mesa, es también construir juntos propuestas y conocimiento nuevo, más capaz de abordar la complejidad, abordar la dificultad de problemas, de desafíos que requieren soluciones innovadoras que solo pueden construirse a través de una inteligencia nueva, una inteligencia colectiva basada en saberes muy diferentes. Nos gusta entonces decir interdisciplinar, más que multidisciplinaridad, multidisciplinar, y siguiendo este juego de palabras, también nos gusta recordar que interdisciplinar no es antidisciplinar. Y las personas que nos acompañan hoy vienen de un trabajo muy profundo y muy riguroso, cada uno en su disciplina. Es fundamental que sigamos manteniendo esa ambición de rigor y de profundización en diferentes campos de conocimiento, pero la Agenda 2030 y la sociedad nos llama hoy a los profesionales de cada uno de los ámbitos a hacer un esfuerzo adicional de conectarnos con otras disciplinas que nos son ajenas. Y eso nos obliga también a hacer algo que hoy es sin duda un elemento importante y casi diría un desafío de esta sesión que tenemos, y es que nos obliga a ser claros a cada uno desde nuestro ámbito, explicar las cosas, hacer las propuestas de un modo que sea comprensivo para otras personas que están fuera de nuestro ámbito. Y eso lo vamos a ver hoy en una conversación que va a ser efectivamente interdisciplinar y va a ser además multiactor. Creo que el tema es absolutamente fundamental en la agenda social, económica y ambiental de hoy. Me parece que también es una expresión muy interesante de la transversalidad de los objetivos de desarrollo sostenible y creo que vamos a tener una sesión realmente estimulante. Quiero agradecer a los editores de la revista, a Jesús Salgado, a Celia Fernández, a David Pastor por su esfuerzo de coordinación de este número, al comité científico de la revista también por el seguimiento y la evaluación que ha estado haciendo de los diferentes artículos, a las autoras y los autores, a la plataforma El Día Después, que albergó alguna de las sesiones que inspiraron parte de los artículos que han visto la luz en este número, y también a la empresa Iberdrola, que a través de la Cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible nos está ayudando en toda esta línea de ética y revolución digital. Y quiero agradecerlo en nombre de la Fundación Acción contra el Hambre y de la Universidad Politécnica, que, repito, son las dos instituciones impulsoras
pero que quieren hacer de la revista 17 un ámbito abierto, confortable y compartido para otras muchas organizaciones que creen que es bueno tener un espacio en el que sosegada y reposadamente profundizar en cuestiones críticas de nuestro tiempo, como es la ética en la revolución digital, o como ya anticipo, es el próximo número que vamos a tener sobre financiación o finanzas sostenibles, que ya está en un estado muy, muy avanzado de desarrollo y que sea antes de verano verá la luz. Quiero aprovechar también para recordar que a partir del próximo número vamos a seguir con esta idea de monográficos, pero cada número, hay tres números al año de la revista 17, va a tener una sección abierta a artículos que tengan que ver con el objeto de la revista. Animo a personas que nos están escuchando a si lo desean, no tienen ya que esperar a que haya un monográfico que encaje en su ámbito de producción científica o de trabajo, van a poder de manera continua ofrecer sus trabajos, sus artículos a consideración de los revisores de la revista. Bueno, voy a anunciar también una buenísima noticia, y es que hemos llegado a un acuerdo con la revista de innovación social de Stanford, que es sin duda, si no la más, una de las revistas con más trayectoria y más reconocimiento en este campo, y nos van a ayudar y les vamos a ayudar a que, sobre todo en el ámbito de habla hispana, porque Stanford va a sacar una versión en español de su revista, podamos internacionalizar todo el trabajo que estamos haciendo. Bueno, sin más, reitero mi agradecimiento por haber encontrado el momento de acompañarnos. Somos más de 100 personas y voy a pasarle la palabra a uno de los editores, que además es una persona muy querida por mí, compañero mío en la Universidad Politécnica, también como yo profesor en el Departamento de Ingeniería y Organización, Jesús Salgado, que ha realizado un excelente trabajo junto con el equipo de editores, porque va a ser él quien nos va a explicar en qué va a consistir este acto de presentación de la revista. Desde el principio queríamos tener algo parecido a una revista en podcast, en un formato que fuera digerible para cualquier persona interesada en estos temas y que despertara el apetito para leer, si no todos, por lo menos algunos de los artículos. Estamos en un mundo que produce muchísimo papel, o el equivalente a papel en el mundo digital. Hay una inflación muy importante de medios de divulgación científica y, bueno, queremos hacer fácil la lectura de la revista 17 y queremos, evidentemente, que llegue a cuanta más gente mejor y que inspire una conversación continuada y un debate, como decía antes, sosegado sobre las cuestiones que nos ocupan. Así que, sin más, Jesús, cuando quieras te paso el testigo. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Pues me uno a los agradecimientos al ITD y a la UPM y a Acción contra el Hambre por la revista y a todos los magníficos autores de los magníficos artículos de gran calidad y a los asistentes a esta presentación, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la digitalización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, todas esas tecnologías que parecen imparables y que tienen realmente un gran potencial, pero tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Estamos seguros de tener las herramientas adecuadas para controlarla? ¿Será una digitalización sostenible? ¿Será una digitalización que se enfoca hacia nuestro bienestar y el de futuras generaciones? Esta presentación va a tener dos bloques, va a consistir en dos mesas redondas y al final una ronda de preguntas a todos los panelistas. Y sin más, voy a pasar ya al primer bloque de la presentación.
vamos a conversar con tres personas que nos pueden guiar y nos pueden ofrecer una visión personal y a lo mejor colectiva sobre el futuro digital al que nosotros deberíamos aspirar. Chechu Ausin, que es director del Grupo de Ética Aplicada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes, Chechu. Hola, buenas tardes, Jesús. Margarita Robles, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Granada y miembro del Grupo Network Engineering and Security Group. Buenas tardes, Margarita. Margarita, no sé si... Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y Andrés Ortega, que es director del Observatorio de las Ideas e investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Bueno, en una primera ronda voy a lanzaros algunas preguntas para entrar en tema y en una segunda ronda me voy a atrever a pediros que os preguntéis entre vosotros sobre vuestras propias intervenciones o lo que consideréis oportuno en este área. Me gustaría preguntar primero a Chechu. Mi pregunta es sobre nuestra relación, la relación que mantenemos con los algoritmos, los humanos y los algoritmos, ¿no? Estos programas son cada vez mejores y nos hacen perder poco a poco cuotas de autonomía. Por ejemplo, cuando yo cojo el coche, que cada vez es menos, pues yo casi nunca decido cómo ir al destino. Todavía, de momento, soy yo quien decide dónde quiero ir, pero no cómo hay que ir. Eso lo decide mi navegador. En cierto modo, se ha ganado mi confianza porque siempre, y esto lo tengo comprobado, siempre decide mejor que yo cómo hay que ir. Y cuando no le hago caso, me meto en líos. En casos parecidos, médicos, quizá más trascendentes, ¿no? Pues pueden ser que los médicos, los jueces, los directivos de las empresas vayamos perdiendo poco a poco autonomía en nuestras decisiones a favor de una decisión algorítmica. ¿Dónde está? ¿Dónde crees que está? ¿Dónde querríamos poner el límite de esta intrusión y un poco pérdida de control ahora y en el futuro? Bueno, Jesús, menuda pregunta para empezar. Permíteme, en primer lugar, dar las gracias a la revista 17 por haber podido colaborar en este número y a todos vosotros, por a Celia, a David y a ti por hacerlo posible y a Margarita por compartir con ella pues la elaboración del artículo, ¿no? Yo creo que la revista además creo que ofrece una cartografía de cómo hacer mejor la tecnología para hacer mejor el mundo, ¿no? Y alinear precisamente la tecnología con los objetivos de desarrollo sostenible. Así que me parece una herramienta indispensable, como decía antes Carlos, ¿no? Para situarnos, ¿no? Para navegar en este mundo. Sobre la pregunta que me haces, creo que es muy relevante porque en realidad creo que la revista se podría haber titulado Ética y Evolución Digital en vez de Revolución, ¿no? ¿Y por qué digo evolución? Porque creo que nuestras interacciones cada vez más intensas con artefactos, instrumentos, algoritmos, ¿no? que procesan, registran y reutilizan enormes cantidades de datos, lo que está haciendo es llevarnos a configurar nuestra propia realidad como sistemas sociotécnicos, ¿no? Donde todas nuestras interrelaciones están mediadas por la tecnología y de algún modo se van difuminando las fronteras entre los sujetos humanos y los artefactos. Por lo tanto, yo no hablaría tanto de cesión de autonomía, sino de autonomía compartida, ¿no? Porque precisamente lo que estamos es yendo hacia una evolución en una especie de sistemas inteligentes multiagentes, ¿no? En las cuales compartimos decisiones con los algoritmos, con los artefactos con los que nos conectamos y con los que mantenemos una interacción
física, cognitiva y hasta emocional, porque no solo es el Internet de las cosas, sino es el Internet de los cuerpos también, que tienen que ver precisamente, como decías antes, en el caso de la medicina, con la monitorización y registro de muchísimos datos relacionados con nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Por lo tanto, yo hablaría de que tenemos que redefinir. Y precisamente por eso estamos en un momento, yo creo, muy, muy interesante y a la vez muy, muy estimulante de disrupción, porque la inteligencia artificial es una inteligencia colectiva y social, una inteligencia compartida entre los humanos y estos artefactos que se basan en algoritmos, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer cuáles son esos elementos para esa autonomía compartida y habrá que también ser muy cuidadosos, y supongo que tendremos ocasión de hablar sobre ello en esta presentación, sobre cómo se configuran y cómo se desarrollan estos algoritmos, ¿no? Siempre intentando evitar los sesgos, las discriminaciones, intentando que de alguna manera en ese diálogo que es la ética, que es un diálogo interdisciplinar, pues establecer cuáles son esas bases para el manejo, por ejemplo, de estos instrumentos y artefactos con los cuales estamos constantemente ya tomando decisiones compartidas. Aunque la decisión más importante en lo que te referías sería no coger el coche, por ejemplo. Esa sería la previa. Luego ya si lo cogemos, hagamos caso y tomemos una decisión conjunta con el algoritmo del navegador. Y bueno, lo dejo aquí y luego ya seguimos hablando. Fenómeno, Chechu. O sea que algoritmos y humanos juntos, pero no revueltos, a lo mejor, ¿no? Bueno, juntos y revueltos en armonía, vamos a ponerlo así. Armonía. Bueno, bueno. Esto, la segunda pregunta que yo quería hacer es para Margarita, como jurista en tecnología, y es preguntarle cómo se convive entre estos dos mundos que tienen constantes de tiempo tan distintos, ¿eh? La velocidad de la tecnología, que obedece a presiones competitivas, pero que contrasta con la necesaria reflexión y la formación de consensos de una actividad legislativa, ¿no? ¿Cómo hacer para que la ley siga de cerca o incluso anticipe los pasos de la tecnología? ¿Cómo exige esta velocidad y escala de la digitalización una nueva forma de hacer las leyes? ¿Es buena la opción de la autorregulación? Bueno, paro ahí porque hay una lista de preguntas, ¿no? Pero dime, Margarita, ¿qué opinas sobre estas dos velocidades? Bien, en primer lugar, yo también quiero, como Chechu, agradeceros a ti, a Celia y a David que nos hayáis invitado a participar en el artículo Panorámica, porque además he tenido la posibilidad de trabajar con Chechu, he aprendido muchísimo, muchísimo, algo que yo quería saber desde hace tiempo, que era qué significa la ética y para qué es la ética. Es decir, me ha servido sobre todo para aprender cosas que yo desconocía. Y es que, por ejemplo, la ética es un discurso reflexivo, es un discurso que tiene un valor tanto al inicio de los procesos normativos como a lo largo de los mismos. Contestando a tu pregunta, lo llevo terriblemente mal, lo de conciliar lo tecnológico con lo jurídico. Lo llevo terriblemente mal, por una parte, porque son velocidades completamente distintas, y lo llevo terriblemente mal porque yo creo que en gran medida en el mundo jurídico no existe una conciencia de hasta qué punto es necesario que los profesionales del derecho se ocupen de lo que está ocurriendo con la tecnología y sean capaces de abordar un discurso jurídico profundo acerca de lo que va a ocurrir con los avances tecnológicos. La tecnología avanza deprisa, evidentemente no la vamos a detener. Junto con el avance de la tecnología estamos viviendo un importante debate ético, incluso un debate, hemos llegado quizás incluso a un punto de saturación del debate ético. No sé si en muchas ocasiones por las personas más adaptadas o más preparadas o más formadas para hacerlo. Y en cuanto al debate jurídico, en realidad no se está tratando sobre los temas de fondo. Y los temas de fondo son importantes porque es cierto que hay que tratar, y en esto sí hay muchísimas aportaciones sobre qué ocurre con la arma autónoma o qué ocurre con el blockchain o qué ocurre con el Internet de las cosas, pero quizá lo primero que habría que plantearse es una cuestión básica, y es que el derecho se crea
como un sistema que tiene en el centro al individuo. Y nos encontramos en un momento en el que, gracias a los avances de la tecnología, estamos dejando de ser el individuo tal y como se ha concebido históricamente. Acaba de comentarlo Chechu, es decir, el concepto de autonomía, que es un elemento fundamental para la caracterización de la persona, la libertad, la dignidad, la autonomía, es algo que se está empezando a cuestionar. Y el hecho de que se cuestione el núcleo mismo de la construcción jurídica es algo que no se está tratando con la amplitud y con la profundidad que debiera. Estamos hablando en realidad de que en este sistema en el que la tecnología nos permite perfeccionarnos, en el que se habla de solucionismo tecnológico, se habla de singularidad, incluso habría que plantearse alguna de las cosas que comentaba con Chechu, el derecho a ser imperfecto de las personas, el alcance de la dignidad de las personas. Y sin embargo, no se está trabajando sobre esa cuestión. Entonces nos encontramos en una situación en la que, por una parte, tenemos la revolución digital, la revolución tecnológica, por otra parte, tenemos un grandísimo debate ético, pero un debate ético que en cierta medida está monopolizado por los países industrializados y por la gente que trabaja o que vive en países tecnológicamente desarrollados, con lo cual estamos aplicando unos parámetros éticos que son los parámetros éticos occidentales o los parámetros éticos de quienes tienen la posibilidad de vivir ya en este mundo, desconociendo lo que pasa en el resto de la humanidad. Y en cuanto al derecho, nos encontramos con que tenemos soluciones puntuales para problemas puntuales, pero son soluciones parciales que no van al núcleo de la cuestión. Y el núcleo de la cuestión es cómo hay que plantearse el derecho, cómo hay que plantearse los derechos básicos de la persona, cómo hay que plantearse la organización política, la organización social, la organización económica, en un mundo en el que la persona ya no tiene ese componente de autonomía que tenía antes y la mayor parte de las personas tampoco tienen conciencia del alcance de los cambios que se están produciendo. Nos adaptamos a los cambios, prácticamente todos usamos todo lo que aparece, vivimos ya a través de las pantallas, pero no hemos reflexionado lo suficiente, sobre todo en el ámbito jurídico, sobre las consecuencias de este cambio. Y yo creo que ahí está el problema principal. No sé si he contestado, Jesús. Perfectamente. Sí. Perfectamente. Quizá esa sobresaturación a lo mejor del discurso ético informa no solamente a la ley, sino que también informa a la política y a la gobernanza que esto forma la ley y las instituciones políticas. Y entonces así engarzo con Andrés, que es analista de política con P mayúscula, no con, o sea, la política de largo alcance, no la política con P minúscula, que es la que probablemente también, de la que, cual estamos sobresaturados ahora mismo. Andrés, en tus escritos hablas de la digitalización como un bien común, que nos beneficia en cierta forma, también nos pertenece, ¿no?, a todos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobernar la digitalización? ¿Cómo fomentar su disponibilidad, la neutralidad, la universalidad de esta digitalización? ¿Cuál es el papel de distintos actores, empresas, administración, ciudadanos en la gestión de este bien común que es realmente mundial? Bueno, muchas gracias, Jesús. Enhorabuena por esta revista y este número. Yo creo que la digitalización y la conectividad digital son un poco como la electricidad y el agua corriente en su tiempo, que eran solo para ricos. Ahora se han convertido o se tienen que convertir en un bien común. Y esto se ha puesto de manifiesto con la crisis desarrollada por la COVID y nuestra manera de reaccionar a esto, ¿no? Yo creo que hay que superar las brechas existentes en este campo y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que la idea común debe ser parte de un nuevo contrato social que se está y que debe incluir, por ejemplo, algo que está
trabajando el G20, que es lograr un acceso a Internet universal y de calidad, ¿no? Yo creo que también hay que reforzar esta dimensión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a veces es insuficiente el papel de la tecnología y la digitalización en esta agenda, en esta Agenda 2030, ¿no? Y que hay que integrar la digitalización en las políticas de desarrollo, en las políticas incluidas por parte de España, ¿no? Y que esto debe ir de la mano de programas de capacitación y recualificación digital para que todos seamos alfabetizados en lo digital y haya muchos expertos, cosa que en este país hay una gran parte de la población que es analfabeta en términos digitales y los expertos son muy pocos, ¿no? Se considera bien público porque primero no supone rivalidad, es decir, que su consumo por cualquiera no reduce la cantidad disponible para los demás. Por otra parte, no es excluible, es casi imposible impedir que alguien lo consuma. Y finalmente está disponible más o menos en todo el mundo. Y por concretar tu pregunta, yo creo que requiere un enfoque de múltiples actores, lo que se llama una gobernanza multidimensional, multiactores, multinivel, policéntrica, que necesariamente no será solo de arriba abajo, sino de abajo arriba, desde gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, fundaciones, empresas. Es lo que algunos llamamos gobernanza inductiva y otros gobernanza inclusiva. Una cosa que no tiene que ver con la digitalización, pero con la Organización Mundial de la Salud. Cuando Estados Unidos se retiró, ahora ha vuelto afortunadamente, el primer donante era una fundación, que era la Fundación Gates, ¿no? Eso es importante. La idea de lo común yo creo que no implica necesariamente una mayor regulación pública, pero sí la necesidad de una supervisión del interés público, algo que incluso se plantea desde Estados Unidos, aunque claro está, debe haber una participación pública en el establecimiento de reglas y normas. El otro aspecto, yo creo, del bien común y también de la ética, que a menudo se olvida, es el medioambiental, ¿no? Yo creo que la digitalización está produciendo, es una gran consumidora de electricidad y otros aspectos, como la fabricación de los dispositivos y todo esto. El consumo de electricidad por la digital es más del 3% del mundo, del suministro mundial de electricidad del mundo, ¿no? Y yo creo que a este respecto se está cambiando la mentalidad y se está cambiando más desde las empresas que desde los gobiernos o las organizaciones internacionales, aunque ahora empiezan a entrar en eso. Pero hay que poner en marcha una alianza positiva entre esas dos transiciones, que son la ecológica y la digital, ¿no? Y que a veces los expertos en una cosa o los burócratas en una cosa no son los expertos o los burócratas en eso. Y hay que ir también a una interdisciplinaridad en ello. En vuestra revista yo creo que es un tema que se aborda poco, lo aborda Jesús Mateo, pero creo que es un tema de nuestra época que se empieza ya a plantear de manera seria, ¿no? Y que también es parte de la ética. Por supuesto. Gracias, Andrés, por recordar esto tan importante. Bueno, mi trabajo casi ha terminado en este panel, pero el vuestro no, porque os he pedido que esto ahora, si queréis, os hagáis unos a otros alguna pregunta. Yo por ordenar esto le pediría a Margarita que haga su pregunta, o a Chechu o a Andrés. Venga, empiezo yo. Vale. Sí, no sé si vamos a tener tiempo para hacer las tres preguntas que teníamos planificadas, pero si lo tratamos de hacer esto bien rápido, pues entonces a lo mejor nos caben las tres. Vale. Chechu, hemos hablado en muchas ocasiones del tema de los principios éticos y yo te quería preguntar,
¿Tú crees que esta saturación que he comentado del debate ético, que salen miles de propuestas de principio, que salen tantísimos listados de cuáles serían los principios, es una adecuada comprensión de la ética o haría falta mayor formación en ética, mayor preparación de quienes hablan de ética para que entendamos que la ética en realidad es una reflexión? Es decir, ¿es bueno o es malo para vosotros estar trabajando y si podéis o no podéis trasladar qué significa en realidad la ética, que no es algo meramente material, creo? Bueno, yo creo que bueno, es una pregunta muy pertinente y en parte, si recuerdas, tuvimos este diálogo para escribir el artículo, pero precisamente lo que creo es que, en cierto modo, a veces la inflación del lenguaje de la ética oscurece precisamente lo que tiene que ser su objeto, que es precisamente analizar esos elementos fundamentales a los que te referías y que preguntaba también Jesús sobre ellos, que tienen que ver sobre la autonomía, sobre, relacionada con la autonomía, la responsabilidad y todo ese cambio que se produce cuando como individuos estamos interactuando y dando respuestas en entornos que son ya sociotécnicos, es decir, en los que compartimos este tipo de decisiones con máquinas y con algoritmos. Creo que a veces se abusa de ese lenguaje de la ética porque se banaliza un poco, como decía un colega mío, pues precisamente la ética reduciéndola a una especie de recetario de principios, cuando es más bien un análisis que tiene que ir un poco al fondo de las cuestiones. Cuando hablamos de tecnologías disruptivas y nos referimos a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos, a la robótica, son disruptivas porque transforman precisamente nuestro mundo social, nuestro medio ambiente, como decía también ahora Andrés, y transforman al individuo y producen también transformaciones en los que son nuestros conceptos morales y jurídicos clásicos, y es donde tenemos que ir, y ese es el papel de la ética. Luego veremos cómo eso se traslada a las políticas concretas que tienen que ver con lo que ha respondido ahora Andrés también, ¿no? Y cómo organizamos esa gobernanza, que tiene que ser una gobernanza colaborativa, que huya un poco de los modelos, podríamos decir, neofeudales o de capitalismo de vigilancia en el que estamos ahora, o neoestatistas, ¿no? del estado de vigilancia, que podría ser el modelo chino. Pero realmente la ética es una reflexión anterior y que tiene que ir un poco al sustrato de esos conceptos y dejarse menos de recetas, ¿no? Yo además aprovecho ya para lanzar una pregunta o un comentario que tiene que ver precisamente sobre este asunto de cómo gobernar, ¿no? Porque a partir de la reflexión ética y de su correlato jurídico, debemos plantearnos cómo gobernamos este nuevo espacio híbrido en el cual vivimos y en el cual se desarrollan todas nuestras interacciones, ¿no? Y creo que estamos en esa encrucijada ahora mismo, ¿no? Comentaba Andrés, la importancia de la alianza entre la transición ecológica y la transición digital, porque precisamente las nubes son los ordenadores de otros y son enormes centros de datos que consumen muchísimo y que por otra parte son propiedad de grandes corporaciones que escapan a los controles democráticos y sociales, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. ¿Cómo podemos gobernar este entramado tan complejo y este mundo digital en el cual ahora mismo los que tienen la sartén por el mango son grandes corporaciones que escapan al control social y democrático? Andrés, este fuego cruzado es para ti, me parece. Bueno, y acabaré con una pregunta para Chechu también. Pero yo creo que primero hay una reacción general contra las grandes tecnológicas, ¿no? Y no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y también en China, a su manera. Pero hay una reacción contra el poder excesivo de estas grandes tecnológicas. Y yo creo que vamos hacia una gobernanza de eso que también es parte de la ética, ¿no? Y que tiene que ser eso, lo que decía, multinivel, inventar nuevas formas de gobernanza, que en parte ya está. Yo, mi decepción con las propuestas éticas que ha habido del G20, de la Unión Europea y todo eso, es que no son propuestas hechas por ingenieros, ¿no? El Instituto de Ingeniería, sí ha producido unas cosas más interesantes. Entonces yo acabo con una pregunta para ti. ¿Hasta qué punto
Disculpa, Andrés. Perdona. Programas y hasta qué punto estamos perdiendo el control sobre la transparencia de lo que ocurre ahí dentro con los nuevos desarrollos, ¿no? Y no sabemos qué pasa dentro de un algoritmo cuando se pone en funcionamiento. Chechu, guárdate esta pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Después la contestas en la parte de preguntas al final, ¿eh? Pero me gustaría que tratásemos de respetar en principio el tiempo que tenemos asignado. Disculpa, Chechu, y disculpa, Andrés, por este corte así intempestivo, ¿no? Porque se nos ha acabado el tiempo para nuestro primer bloque, pero aún habrá posibilidad de hacer preguntas, aparte de esta, a Marga, a Andrés y a Chechu, a quien ya doy las gracias por su participación. Y doy la palabra a Celia Fernández Ayer, que es editora de este número, y de la revista, y profesora de la Universidad Politécnica, y además miembro del grupo de expertos. Andrés, antes te quejabas que no teníamos expertos. Bueno, aquí tienes a Celia, que está elaborando ahora mismo la Carta de Derechos Digitales en España. Adelante, Celia. Bueno, pues nada, muchas gracias por la pomposísima presentación, Jesús. Yo no quiero quitar nada de tiempo, voy a presentar rápidamente a Ángel Gómez, que es analista geopolítico en el Ministerio de Defensa. A Ángeles Manjarres también, podéis ir progresivamente poniendo vuestras cámaras, que nos veo. Ángeles es profesora en la UNED y también autora de su artículo. A Víctor Jiménez, que es director de Transformación Digital de Acción contra el Hambre, una ONG, y a María Luz Cruz, de Gestión de la Innovación de Iberdrola. Estos son los cuatro autores que hemos seleccionado de entre todos los que había, que eran muchos y muy buenos todos, pero bueno, quisimos tener representación del sector público, del sector privado, de la academia y también del sector de las ONGs para comentar un poco sobre sus contribuciones en este número. Así que, bueno, si os parece, podéis ir poniendo, que yo no sé si están visibles ya, pero... Ah, sí. Vale, perfecto, soy yo que a lo mejor... Vale, perfecto. Bueno, como sabéis, no, yo no voy a quitar tiempo porque no tenemos mucho y se han quedado temas muy interesantes para la parte de las preguntas. Sabemos que estamos en esta revolución digital que tiene muchísimas oportunidades para la Agenda 2030 y los derechos humanos, pero también muchos retos que ya se han insinuado en la primera parte. Entonces, bueno, pues os voy a comenzar haciendo una pregunta a cada uno y luego pues a ver si también podemos tener un tiempo para un debate entre todos. A Ángel Gómez quería preguntarle en primer lugar, y también relacionada con su contribución en la revista, si podemos hablar de una ética de las máquinas y de los algoritmos, o más bien la ética atañe solo a las personas y a los valores humanos. Esta es la pregunta para Ángel, en primer lugar. Pues muchísimas gracias, Celia. Bueno, lo primero es agradecerle tanto a Carlos como a Jesús como a Revista 17 y Acción contra el Hambre el haber permitido que participara en esta revista, que realmente pues es para mí por lo menos tremendamente importante. La contribución que hago es parte además de mi tesis doctoral que pretendo depositar esta misma semana. O sea que está lo tengo muy repasado ahora mismo. Y yo creo que la ética, evidentemente, tiene que aplicarse solamente a las personas. No podemos, la ética y el derecho son solamente construcciones dedicadas a regular el comportamiento de personas. Otra cosa es que hayan surgido muchas éticas para cada una de las disciplinas. Y acaba de hablar Chechu de ese ecosistema o entorno, no sé cómo lo he llamado, híbrido, ¿no? Y precisamente es el corazón de mi tesis, que habla de ese nuevo ecosistema en el cual estamos viviendo y que hibrida el mundo físico con el mundo digital, con el mundo lógico. Pero al final es solamente uno. Estamos viviendo
en una mezcla de ese mundo físico y lógico. Y lo hemos visto ahora durante la pandemia, cuando realmente nuestros sentidos no nos permitían ver más allá de la ventana, de la manzana de enfrente, a través de las ventanas, pero casi todas nuestras percepciones y, por lo tanto, la construcción de nuestra personalidad y de nuestra realidad, de nuestra verdad, la recibíamos a través de pantallas, en el cual estamos viviendo en ese entorno híbrido. El hecho de que cambie el entorno no significa que tengamos que hacer una ética diferenciada para las máquinas, una ética diferenciada para los algoritmos. Tenemos que seguir haciendo una ética para las personas. Eso sí, ha cambiado el escenario y, por lo tanto, vamos a tener que incorporar todas las características diferenciales que introducen las máquinas, que introducen los algoritmos. Hasta ahora estábamos afectando a un mundo que tenía unas reglas, unas leyes naturales. Ahora estamos construyendo parte de ese mundo y estamos proporcionándole también en parte las leyes sobre las cuales está basando, con lo cual no solamente tenemos que aplicar la ética sobre nuestro comportamiento, sino sobre el mundo que estamos construyendo para que nuestro comportamiento siga siendo humano. Otra diferencia fundamental es que hasta ahora estábamos hablando de procesos industriales en los cuales estábamos interviniendo a la hora de inventar cosas. Ahora estamos definiendo el entorno y estamos definiendo las relaciones sociales y las relaciones políticas, al fin y al cabo es lo mismo, entre las personas. Y por lo tanto, ya no estamos hablando de una herramienta, de un mero proceso productivo. Estamos hablando de algo vinculado con la identidad y con la personalidad de los seres humanos. Pasa lo mismo con los datos. Los datos estamos acostumbrados a tratarlos como si fueran un producto. Hablamos de nuestros datos. En realidad los datos son nosotros. No es que sean nuestros, es que son nosotros. Y es una cuestión más de identidad, una cuestión más de ser que de tener. Eso es lo que tenemos que comprender, creo yo, a la hora de establecer estos nuevos criterios éticos y jurídicos en su momento para las personas. Pero no dejarnos desviar del propósito final, que es regular el comportamiento de las personas o hablar del comportamiento de las personas, nunca de las máquinas. Sería atentar contra la dignidad humana, al fin y al cabo. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno, Ángeles Manjarres ha escrito un interesante artículo sobre la experiencia que han tenido en la universidad. Te pregunto, Ángeles, ¿supone la digitalización del aprendizaje servicio y la digitalización de la educación de las universidades africanas con quienes colaboráis un riesgo mayor que su potencial? Pues, hola, bueno, yo doy las gracias también a todos los que hacéis posible la revista 17, que es muy interesante, y la invitación a participar en este número, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, pues con las tecnologías educativas pasa lo mismo que con otras tecnologías digitales, que tienen sus riesgos y tienen su potencial, efectivamente. Y en el potencial de las tecnologías educativas está precisamente el garantizar una educación inclusiva, la potencialidad para garantizar una educación inclusiva, universal, de calidad. Tiene además la posibilidad de personalización, que consiste cuando se integran técnicas de aprendizaje automático en las tecnologías educativas, existe la posibilidad de personalizar de acuerdo al perfil del alumno tanto los itinerarios de aprendizaje como los contenidos, etcétera, con lo cual se pueden adaptar, por ejemplo, a alumnos discapacitados o alumnos con determinadas características culturales, lengua de origen, etcétera, ¿no? Y luego, por otra parte, existe un campo muy interesante y que está creciendo mucho, que es el de la educación afectiva, que además posibilita que estos sistemas puedan ser conscientes de cuál es el estado anímico, emocional en cada momento del estudiante y actuar en consecuencia. Y del mismo modo, pues pueden hacer que el estudiante interaccione con unos avatares, con un aspecto humano, y que también pueden comunicar emociones. Si a esto unimos otras tecnologías como, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada, pues parece que podemos reproducir totalmente la experiencia de aprendizaje presencial, ¿no? Pero estas tecnologías tienen sus riesgos no solo para las poblaciones de países de renta baja, como pueden ser las de los países africanos con quienes hemos colaborado en este proyecto de aprendizaje servicio, sino también para todos, ¿no? Se han estado mencionando en la sesión anterior, se ha hablado de la autonomía, de la privacidad de datos.
pues lógicamente estos sistemas de aprendizaje recaban muchos datos, no solo datos personales, sino datos de registros académicos y todos los datos de interacción, incluso datos fisiológicos para poder evaluar las emociones del estudiante. Luego plantea problemas de privacidad muy grandes y también de autonomía, por supuesto, y más aún cuando con las posibilidades de manipulación que abre el conocimiento del estado afectivo de los estudiantes, ¿no? Todos estos problemas resulta que son aún más graves en el caso de los países de rendas bajas, ¿no? Porque en principio, para que estas aplicaciones tengan estas capacidades, hemos tenido que entrenar previamente unos modelos con técnicas, algoritmos de aprendizaje que utilizan unos repositorios de datos. Y esto requiere una potencia computacional muy grande, unas infraestructuras muy potentes y del mismo modo disponer de muchos datos. Desde el momento en que un país de renta baja no tiene acceso a desarrollar este tipo de aplicaciones por la falta de estas infraestructuras y desde el momento en que las aplicaciones que están desarrolladas en los países de renta baja han partido de unas muestras de datos en las que no están representados los estudiantes más empobrecidos, marginalizados, etcétera, o incluso el problema que antes se ha mencionado también de sesgos, ¿no? Estos datos reflejan los sesgos discriminatorios, los estereotipos, etcétera, de las sociedades en que los datos son capturados, ¿no? Entonces, esto causa que las aplicaciones disponibles no están adaptadas a los contextos tan idiosincráticos, además que existen muchas veces en los países de renta baja, ¿no? Por otra parte, existe también el problema de la desventaja competitiva, ¿no? en el mercado de la educación. Antes también se ha mencionado cómo las tecnológicas están adquiriendo muchísimo poder también en el campo de la... están muy interesados en el campo de la educación, ¿no? Tenemos el riesgo de que la educación se mercantilice. Y por otra parte, pues imagínate las universidades estas africanas con las que hemos trabajado, pues están claramente en desventaja frente a otras universidades que vendan sus cursos online y que a lo mejor son unas universidades que los ofrecen a unos precios muy asequibles y que son universidades de prestigio, ¿no? Finalmente, existe un riesgo que esto, tanto en los países de renta baja como también en nuestras propias sociedades, de que aparezcan dos categorías de estudiantes, el estudiante de élite que estudia en la universidad presencial y luego pues la plebe que recibe una educación robotizada, a distancia, automatizada, masificada y además una educación que está muy focalizada en desarrollar unas competencias para el mercado del trabajo, pero no en educar en valores, en una educación de amplia perspectiva, con educación ético-cívica, etc., ¿no? Y pues ese es el problema, que estas universidades no tienen la infraestructura para desarrollar por sí mismas aplicaciones orientadas a su contexto cultural y que por otra parte también generalizar el uso de este tipo de educación es una degradación de los servicios educativos. Y es verdad, o sea, me entristece pensar que algunos alumnos no notarían la diferencia hasta tal punto algunos profesores actuamos ya de forma robotizada, ¿no? en este mundo de prisas y de estrés en que estamos todos, ¿no? No tenemos una verdadera presencia y una verdadera consciencia y no vemos realmente al estudiante a veces con el que estamos interaccionando. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Bueno, la siguiente pregunta sería para Víctor Jiménez, de Acción contra el Hambre. Víctor, sabemos que Acción contra el Hambre se está tomando muy en serio el tema de la transformación digital. Bueno, pues nada, ¿cuáles van a ser esos principios, esos mecanismos que ayuden a construir estas nuevas organizaciones al servicio de las personas? Muchas gracias, Celia. Antes de nada, agradecer también a todos los que hacéis posible la revista 17 por la invitación y por participar tanto en el monográfico como en esta presentación. Mencionabas en la pregunta estas nuevas organizaciones, que al final son organizaciones adaptadas a este nuevo contexto digital. Y es que la generalización del uso de estas nuevas tecnologías está creando un nuevo contexto dominado principalmente por la innovación y el cambio constante, que obliga a las organizaciones a adaptarse a este nuevo paradigma.
Lo mencionaban algunos de mis compañeros panelistas anteriormente, la tecnología está creando disrupciones que van más allá de la digitalización como tal. La tecnología está abriendo puertas a nuevas posibilidades que hasta hace poco no eran posibles. Y esto crea grandes oportunidades para todas aquellas organizaciones que apuesten por transformarse con la sociedad. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de una transformación profunda, no solamente de la digitalización. El objetivo no es solamente utilizar herramientas digitales, sino es comprender este nuevo paradigma que se crea e imaginar nuevas formas de trabajo y nuevos servicios que hasta hace poco no eran posibles. Para ello es necesario que las organizaciones lleven a cabo un proceso de cambio cultural que permita a las personas que las componen aprovechar todo ese nuevo potencial. La transformación y la innovación digital al final permiten mejorar tanto la capacidad operativa como la capacidad analítica de las organizaciones y ofrecen un gran potencial transformador de los servicios que estas organizaciones ofrecen a la sociedad, tanto de los servicios actuales, a través de este nuevo potencial podemos repensar cómo aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para su optimización y maximizar el valor que generan estos servicios, pero también incluso idear nuevos servicios innovadores que aprovechen las nuevas oportunidades que se nos presentan a través de esta innovación digital. En cuanto a los principios y mecanismos, te puedo hablar principalmente del caso de Acción contra el Hambre. Dentro de Acción contra el Hambre estamos llevando a cabo una transformación digital acorde a nuestros principios con el objetivo de aprovechar todo este nuevo potencial que vamos generando para impulsar nuestra misión social. Y dentro de los objetivos que perseguimos, por una parte está optimizar nuestros procesos y nuestras formas de trabajo con la idea de poder llegar a más personas de una forma más eficiente y efectiva, alineándose así con el principio de eficiencia. También la automatización de tareas de cara a liberar el tiempo de nuestros equipos para que tengan más disponibilidad para acciones de mayor valor añadido, creando más espacios para la creatividad y la innovación dentro de la organización. Y además, la digitalización nos permite también optimizar la forma en la que gestionamos todo nuestro conocimiento, cómo organizamos nuestra información, cómo la compartimos con nuestros stakeholders, de cara también a fomentar ese principio de transparencia. La digitalización nos permite también tener un insumo esencial para llevar a cabo la transformación digital, que es disponer de datos de calidad. Y con estos datos, nuestro objetivo es poder crear conocimiento aprovechando todo ese potencial, tanto de los datos que generamos como aquellos que recogemos o a los que tenemos acceso. La idea es poder optimizar a través de este conocimiento nuestros esfuerzos, pero también llegar a responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que funciona realmente en la lucha contra el hambre? Y que este conocimiento nos ayude a profundizar en las causas fundamentales del hambre. Uh-huh. Como decía anteriormente, también estamos creando nuevos servicios que permitan, por una parte, aprovechar las nuevas tecnologías para, por ejemplo, simplificar y amplificar la cobertura del diagnóstico de la malnutrición, pero también para acercarnos más a todas las personas para las que trabajamos, tener un contacto más estrecho y darles voz de cara también a alinearnos con el principio de inclusión. Y luego, por último, buscamos también, aspiramos a poder adelantarnos a las crisis, creando modelos predictivos que combinen tanto análisis contextuales automáticos como machine learning con la experiencia de nuestros equipos, de cara a mezclar ese conocimiento, esa inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y la idea es que estos modelos predictivos nos permitan realizar análisis ágiles, transparentes y objetivos del hambre en los contextos más críticos. La idea es que al final con la puesta en marcha de estas acciones lo que buscamos es aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y la innovación para impulsar nuestra misión de acabar con el hambre en el mundo. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, y para terminar, una pregunta a María Luz Cruz de Iberdrola, bueno, pues para que nos explique un poco, aunque ya lo insinúa en el artículo, pues qué aporta fundamentalmente de nuevo y de innovador la inteligencia artificial en el sector energético. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena por todo el trabajo que habéis realizado con la revista y con la organización
en este monográfico y, por supuesto, agradeceros que nos hayáis dado la oportunidad de participar. Bueno, yo creo que el sector energético ahora mismo se encuentra en un momento apasionante de muchos cambios, desde la integración de las energías renovables, la aparición del vehículo eléctrico, el despliegue de las redes inteligentes, y yo creo que la digitalización con tecnologías como la inteligencia artificial van a ser los mejores aliados para abordar todos estos retos. De hecho, la inteligencia artificial ya se está aplicando a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético, especialmente a la hora de realizar predicciones o reconocimiento de patrones en entornos complejos en base al análisis de datos. Así, por ejemplo, en el área de las renovables, la inteligencia artificial se está utilizando mucho para realizar mantenimientos predictivos, por ejemplo, de parques eólicos. Nosotros lo que estamos haciendo en Iberdrola es utilizar Machine Learning para generar lo que se denominan los gemelos digitales, que permiten evaluar y comparar en tiempo real el funcionamiento del aerogenerador en ese momento con un modelo teórico que se ha diseñado. Entonces, esto nos permite anticiparnos a posibles fallos, maximizar la producción y además reducir el tiempo y el coste de los posibles mantenimientos. También se utiliza en este área para la previsión meteorológica, que es muy importante dado el carácter estacional de las energías renovables, ¿no? Básicamente lo que se hace es que en base a la información meteorológica, que es la predicción del viento para los parques eólicos y la radiación solar para las plantas fotovoltaicas, se refinan las predicciones de producción con las técnicas más novedosas de inteligencia artificial y machine learning. Esto nos permite predecir con hasta 36 horas de antelación en qué zonas geográficas, por ejemplo, va a bajar la producción y les da a las compañías eléctricas cierta flexibilidad para aumentar la producción en otras plantas, ¿no?, con mejores condiciones climatológicas en ese momento para compensar esa bajada de la producción. Pues de esta forma se asegura que se eviten cortes de suministro, ¿no?, o escasez el suministro eléctrico. También es muy importante para las renovables la utilización de drones autónomos basados en inteligencia artificial, ¿no?, ya que en ocasiones, por ejemplo, los aerogeneradores, que son de difícil acceso, pues es una inspección mucho más fácil y se salvaguarda en mayor medida la seguridad de los trabajadores. En el área de las redes inteligentes, pues se está utilizando mucho para el mantenimiento de la red eléctrica. En base a las imágenes que se obtienen a partir de helicópteros o utilizando drones, a esas imágenes se les aplica software de inteligencia artificial y nos permiten identificar tanto anomalías en la red como realizar acciones concretas en la vegetación circundante. Estas mismas técnicas se aplican también para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas a partir de las imágenes térmicas de infrarrojos que se obtienen. En el ámbito de las redes también se aplica para predicción meteorológica, pero en este caso más para elaboración de modelos de daños ante condiciones meteorológicas adversas. Esta aplicación se utiliza mucho en Estados Unidos, ya que son mucho más susceptibles de que pueda ocurrir fenómenos meteorológicos como los huracanes, tornados, etc. Y va a ser muy importante la aplicación de la inteligencia artificial para el dimensionamiento de la red futura. Tengamos en cuenta que cada vez más se están conectando más dispositivos a la red, cuando empiece un mayor despliegue de los vehículos eléctricos, la generación distribuida y la inteligencia artificial lo que nos permite es prever un poco la oferta y la demanda de energía, nos permite optimizar la carga de la red, pero también ver el dimensionamiento de la red y ver si hay en algunos puntos de la misma en que se necesite reforzar la red para dar una mayor flexibilidad al sistema. Y por último, en el área ya más centrada en el cliente, como decía antes algunos ponentes, ¿no?, nos ha permitido ofrecer nuevos servicios al cliente y conocer mejor sus necesidades. Por ejemplo, a través de los chatbots es muy fácil mejorar el servicio al cliente respondiendo a las preguntas o dudas que pueden tener de forma inmediata. Se les puede ofrecer nuevos servicios como el desglose del consumo eléctrico de los electrodomésticos en su vivienda o bien se pueden elaborar tarifas personalizadas, ¿no?, de acuerdo a los hábitos y patrones de consumo específico de los clientes. Bueno, pues muchas gracias, María Luz. Vamos mal de tiempo y lamento no poder continuar en esta segunda mesa, pero creo que es bueno que dejemos tiempo para las preguntas. Estoy siguiendo el chat y hay algunas muy pertinentes, así que, bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestra contribución.
yo creo que en este momento todo el mundo de la primera mesa también debe de poner su cámara y le paso la palabra a Jesús Salgado para que haga la primera pregunta. Sí, bueno, esta es la pregunta que teníamos pendiente de Andrés Achechu. La hago así, espero que esté bien y si no me corriges, Andrés. Estabas preguntando... Y puede responder Chechu o puede pasar palabra, ¿eh? Puede realmente cualquiera de los panelistas, pero como iba para ti, Chechu, te la hago. ¿Hasta qué punto estamos perdiendo el control con la transparencia de los algoritmos que, como con las redes neuronales, nadie sabe explicar realmente qué es lo que pasa dentro, ¿no? Sí, ya estás, ¿no? Sí, ya estoy. Es que tenía problemas con la cámara. Bueno, creo que la pregunta de Andrés tiene que ver con uno de los elementos fundamentales de lo que incorpora de nuevo la digitalización para un análisis ético de la tecnología, porque ya había desarrollos sobre aspectos éticos de las tecnologías con respecto, pues, por ejemplo, a la importancia de la seguridad, de no provocar daños, de respetar la privacidad, de ser inclusivas, de ser sostenibles medioambientalmente. Pero el asunto de la explicabilidad es un asunto muy importante, porque realmente cada vez vamos a gestionar, como decíamos, más contextos y más decisiones que pueden ser especialmente sensibles, por ejemplo, relativas a cuestiones, se comentaba, de medicina, pero también a cuestiones jurídicas o a cuestiones de derechos fundamentales utilizando algoritmos. Y en la medida en que no tengamos la suficiente explicación, capacidad de trazabilidad y auditabilidad de estos algoritmos, pues nos encontramos ante un problema muy serio, ¿no? En el cual cuestiones fundamentales de derechos y de libertades pueden estar condicionadas por procesos que no podemos explicar, ¿no? También la pregunta, Andrés, tiene que ver con, preguntaba por el asunto de que hay igual poca, que la ética se hace desde algunos entornos que no tienen en cuenta la ingeniería, y yo simplemente quería recordar una cosa que decía Ferrater Mora, ¿no? El filósofo catalán siempre comentaba que la ética aplicada tenía que estar en manos de muchas personas, no solo en manos de los filósofos, que eso era una cosa muy poco prudente, sino que la ética tenía que estar en manos de los ingenieros, de los economistas, es decir, de la ciudadanía, para establecer ese diálogo interdisciplinar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. O sea, no podemos hacer ética sin la propia experiencia de los ingenieros, de los ingenieros e ingenieras, de los que trabajan en el mundo tecnológico, en económico, sanitario, jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa interdisciplinaridad a la que se refería también Carlos al principio de la sesión. Genial. Bueno, no sé si alguien queréis añadir algo a la respuesta de Chechu. Esto, el panel de preguntas está lleno de preguntas y además están dos compañeros también. Gonzalo Génova, que es profesor de la Carlos III y ha escrito muchísimo sobre la educación ética de los ingenieros de datos, de los científicos de datos, y ha participado con un artículo en nuestro número, junto con Rafael Miñano, de la UPM, profesor también. No sé si a lo mejor podemos hacer que Gonzalo participe directamente, no sé si se le puede añadir a la cámara. Bueno, tú haz la pregunta, a ver si él puede contestar, y si no... Sí, esto, él dice, él es profesor de ética para ingenieros y le preocupa mucho la siguiente cuestión: ¿cómo vamos a enseñar ética en la universidad cuando, y la universidad básicamente es un reflejo de la sociedad, cuando esta sociedad es mayoritariamente escéptica respecto a la racionalidad de la ética? ¿Quién entra en trapo? Gonzalo le mandaba la pregunta a Chechu, pero bueno. Yo sí me siento aludido, ¿no? Claro. Es que este es un complot contra ti.
el que la sociedad no valore la racionalidad de la ética, pues es un problema, ¿no? Pero es un problema igual de la sociedad, no de la ética, pero empezando por ahí. Pero yo creo que para fomentar un poco la reflexión ética, en concreto en los profesionales de la ingeniería, yo creo que hay que tener siempre dos elementos. Parafraseando a Jane Austen, sentido y sensibilidad. Y lo primero es tener sensibilidad para captar que lo que estamos haciendo tiene un impacto enorme, y antes Ángeles también lo hablaba con respecto a la educación, tiene un impacto enorme con respecto a nuestra comunidad, a nuestro entorno, es decir, desarrollar algoritmos, desarrollar determinadas tecnologías, no es algo neutro, y la ética no viene después para hablar de su buen uso o su mal uso, que es un poco la interpretación tradicional que se ha hecho de la ética. La ética tiene que estar desde el mismo diseño, como se habla de la privacy by design, pues deberíamos hablar de la ethics by design, que desde el mismo diseño de nuestras soluciones tecnológicas incorporemos una serie de reflexiones, y para eso tenemos que tener la sensibilidad y darnos cuenta en primera instancia que lo que hacemos no es neutral, que los artefactos y los algoritmos incorporan valores y tenemos que pensar sobre esos valores para luego efectivamente analizarlos con el sentido, es decir, con los elementos argumentativos y racionales que nos ofrece la tradición ética, pero en ese diálogo precisamente con los profesionales, ¿no? Claro. Es verdad que a veces se interpreta la ética como algo pues puramente individual, personal, que no tiene ningún fundamento, pero creo que eso es un error y eso es lo que deberíamos de alguna manera contrarrestar a través de la formación en ética, pues en las ingenierías y en otras actividades de desarrollo tecnológico y profesional, ¿no? Nosotros, nuestro grupo, llevamos desde hace ya un montón de años trabajando a través de algunas jornadas, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad del País Vasco, precisamente con algunas intervenciones, jornadas sobre ética, filosofía, epistemología, un poco para que los estudiantes del último curso de Ingeniería Informática capten la necesidad de pensar sobre el impacto y la importancia que tiene su trabajo desde el diseño, ¿no? Jesús, tienes el micrófono apagado. Sí, sí, esa es la frase del año. Tenemos a Gonzalo, que creo que está, sí. Tiene la pantalla encendida. No sé si Gonzalo quieres añadir algo, y muchas gracias por así haberte secuestrado. Estás visible, ¿no? Entonces... No, vamos. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Bueno, me alegro mucho de encontrar esta sintonía tan fundamental con Chechu. Me hace mucha gracia que digas que si la sociedad no valora la ética es culpa de la sociedad y no de la ética, ¿no? Yo precisamente ahora estoy en medio de mi curso de ética para ingenieros en mi universidad. Y claro, o sea, yo el problema que veo es que los estudiantes de ingeniería están muy entrenados en dos tipos de racionalidad, que es la racionalidad experimental, que podríamos decir, y la racionalidad lógico-deductiva. Y hay otro tipo de racionalidad en la que no están muy entrenados, pero que está muy presente en la sociedad, pero bueno, ellos la manejan menos, eso sería más de los juristas, que se puede decir la racionalidad del consenso, ¿no? Entonces, claro, en buena medida, gran parte de la asignatura está dirigida, o sea, como... También Chechu ha dicho antes, ¿no?, que no deberíamos convertir la ética en una especie de recetario, ¿no?, una herramienta adicional, sino más bien enseñar a pensar, ¿no?, enseñar a valorar lo que decías hace un momento de la sensibilidad, ¿no? Entonces, huyendo precisamente de que esa asignatura se convierta en un recetario, sino más bien en despertar esa otra racionalidad, pues claro, lo que les muestro en buena medida... una parte muy importante del curso es mostrar que ni la racionalidad científico-experimental, ni la lógico-deductiva, ni la racionalidad del consenso sirven para fundamentar la ética o para desarrollar la ética, ¿no? Que hay que aprender a pensar de otra manera, que es muy difícil porque además estamos muy poco acostumbrados, ¿no? Y por eso decía, ¿no? Es que en la sociedad no se entiende, no se entiende que se pueda pensar de otra manera, ¿no? Entonces es un reto muy difícil. Creo, no me voy a enrollar más, creo que la formación, contrariamente a lo que pudiera parecer,
la formación de los ingenieros, porque yo soy ingeniero, tiene, o sea, te puedes apoyar en la mentalidad del ingeniero para a partir de ahí hacer reflexión ética, que en el fondo es la reflexión acerca de las buenas prácticas, que es una idea que entronca perfectamente con la tradición aristotélica, McIntyre, Chechu me entiende perfectamente, no sé si los demás, pero en la reflexión sobre las buenas prácticas, ¿no? Hacer pensar qué es la calidad de un artefacto. Bueno, y no digo más, ¿no? Pero que yo creo que es algo que se encuentra incluso entre mis colegas profesores, ¿no? Pero ¿y qué ética vas a enseñar, ¿no? Si la ética es tan subjetivo y... Bueno, aquí me callo, no digo más, que seguro que habrá más gente que quiera intervenir. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Gonzalo. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa sobre este tema. Yo como profesor, que a veces me ha dado de marketing, tengo dos comentarios. El tema de si la sociedad es un problema de la sociedad, no, la sociedad siempre tiene la razón. ¿Eh? Es como el cliente. ¿Eh? De manera que esto no sé si hay que pensarlo por ahí, el tema de si la sociedad no atiende o no es sensible a razonamientos éticos. Tenemos también a Pilar Barreiro en el chat, que está haciendo un montón de aportaciones, y tiene una que a mí me parece interesante porque entroca tanto con lo que nos ha contado Andrés como Ángeles, ¿no? Dice, en el ámbito rural, el acceso ubicuo y con velocidad suficiente es imprescindible para el futuro de la agricultura. Y sorprendentemente, los agricultores están muy digitalizados, es decir, tienen herramientas de ayuda para las decisiones de fertilización y tratamientos, pero tenemos como una visión demasiado urbanita, de las tecnologías y la digitalización. No somos demasiado soberbios desde el ámbito urbano. Quien quiera intervenir. También hay otra reflexión, ¿no? Sobre Yuval Harari, en su libro Homo Deus, él afirma que de cuando en cuando los ingenieros necesitan de un profeta que les señale el camino. ¿Hay algún profeta con los ingenieros, a quien los ingenieros puedan seguir en el horizonte? Bueno, si nadie dice nada, permitidme otra broma, como lo de que la sociedad se equivocaba, que era una provocación, pero Dios nos libre de los profetas, en cualquier ámbito, también entre los ingenieros. Y hagamos por desarrollar, como decía Gonzalo, esa sensibilidad, que tiene que ver también con un elemento. La ética es racional, pero también es emocional, y tenemos que despertar. Y las personas que trabajáis también en la cooperación al desarrollo sabéis lo importante que es las emociones y las emociones morales, para luego hacer correctos juicios morales y a partir de ahí desarrollar pues una serie de... Bueno, pues de propuestas que pueden ser un desarrollo ético de la tecnología alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es algo que nos ha concitado pues en esta reunión. Así que menos profetas y más sensibilidad moral, ¿no? Con respecto a lo que hacemos, que es algo mucho más horizontal y que tiene que ver con esa gobernanza a la que se refería Andrés, ¿no? Mucho más horizontal y colaborativa y menos esperando mesías, ¿no? Que siempre traen malas noticias al final. ¿Me permites añadir algo? Sí, adelante, Andrés.
Algo muy evidente, pero luego no tan evidente, es que la ética y la moralidad cambian, varían, no es una cosa estática, y cambia mucho. Voy a dar un ejemplo como es el de la privacidad con la COVID, ¿no? Yo creo que antes había mucha resistencia a compartir los datos médicos, que son necesarios para... Bueno, el ejemplo de Israel, que ha tenido vacunas a cambio de ceder los datos médicos sobre el efecto de esas vacunas a las farmacéuticas, es un ejemplo. Y algunas encuestas en Alemania indican que la gente está dispuesta a ceder sus datos a cambio. Es decir, que yo creo que con esto ha habido un cambio en nuestra defensa o sentido de la privacidad, y que lo veremos en los próximos meses y años, ¿no? Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Vamos a tener que terminar ya este turno de palabras y vamos, bueno, por supuesto agradeciendo a todos los panelistas por vuestra generosidad de estar aquí esta tarde. Y damos paso entonces a Amador Gómez, que es el director de innovación de Acción contra el Hambre, que va a ser encargado de cerrar este evento. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder estar aquí para cerrar el evento. Primero, felicitaros a todos los autores, a todos los ponentes. La verdad es que he aprendido un montonazo esta tarde. Yo creo que había momentos que me costaba hasta digerir toda la información. Ya con la primera sesión decía, ¿cuántas cosas tienes, Amador, que ir procesando? Han sido enfoques todos muy interesantes de hacer lecturas de la digitalización desde diferentes ópticas, ¿no? La óptica económica, la de salud, la ética, el derecho, lo social, la educación, ¿no? Y todo ello buscando ese enfoque de generar valor. Me ha encantado escuchar cómo Andrés empezaba diciendo la digitalización como un bien común, ¿no? como un bien común que nos puede llevar a un nuevo contrato social, a otro modelo de gobernanza inclusivo, colaborativo, ¿no? Y presentar la digitalización y todos sus procesos asociados, inteligencia artificial, uso masivo de datos, Internet de las cosas, todas estas como una gran oportunidad de evolución social y económica. Y digo evolución tratando de parafrasear a Chechu, ¿no? Que me encantaba cómo sustituía la palabra revolución por evolución, ¿no? La digitalización como una evolución social y económica, ¿no? La digitalización como un nuevo mundo ya real en el que estamos desarrollando entre todos, unos con más protagonismo, otros con menos, pero este nuevo mundo digital que nos está llevando a dos cosas, ¿no? Por un lado, la datificación de la realidad y cómo humanos y algoritmos vivimos juntos y en armonía, nos decía también Chechu, ¿no? Y cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer un mundo mejor. Y junto con esa datificación de la realidad, también el pensar que no nos tenemos que olvidar de una digitalización centrada en las personas. Y cuando pensamos en una digitalización centrada en las personas, la importancia de una ética aplicada, de una ética aplicada a la digitalización, pero no solo de una ética aplicada a la digitalización, sino también de un derecho aplicado a la digitalización, ¿no? Y todo esto para abrirnos a nuevas oportunidades que van a suponer otra forma de autonomía, nuevas oportunidades que van a representar más transparencia, otro tipo de transparencia, otras visiones, otra forma de tomar decisiones y, de alguna forma, nuevas oportunidades que nos van a llevar a un humanismo digital, diría yo, ¿no? Y aquí quiero poner igual un titular que yo recogía de cuando hablaba Margarita, ¿no? La digitalización cuestiona la autonomía de las personas, ¿no? Y cuestiona el derecho a ser imperfectos. Y ahí es donde quiero situar este mensaje que yo me quedaba de humanismo digital. Después, otros titulares con los que yo me he quedado es como que este es un momento de utilizar los beneficios que ofrece la digitalización
para abordar retos sociales, para abordar retos económicos, para abordar retos ecológicos, ¿no? La digitalización también como un ecosistema, decís algunos de vosotros, como una oportunidad para participar, ¿no? en esa inteligencia colectiva, en esa inteligencia del ecosistema de la que hablabais, ¿no? de esos ecosistemas híbridos, comentaba alguno de los ponentes, ¿no? Y la digitalización al final como un vehículo para mayor colaboración, una mayor colaboración que conecte tejido social y tejido productivo. Otros titulares con los que me quedaba, Ángel ponía el acento en que debemos hacer una ética para las personas, pero una ética también conectada con el entorno actual. Y me gustaba la forma en la que lo decía, los datos son nosotros, los datos somos nosotros. Ángeles, hablando de educación, yo me quedaba con dos titulares. Por un lado, cuando hablaba de la oportunidad que nos genera la digitalización para abrir, para reforzar una educación mucho más afectiva, una educación mucho más empática a la realidad del estudiante, pero también ese riesgo que podemos tener entre estudiantes de élite con una formación mucho más personalizada a otros estudiantes que se tendrían que conformar con una formación más robótica, ¿no? nos decía Ángeles. Víctor, hablando de acción contra el hambre y cómo las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades, no son solo herramientas digitales, suponen nuevos servicios, nuevas ofertas para las personas con las que trabajamos, nuevos servicios para optimizar eficiencia, para incorporar valor en lo que hacemos y la necesidad de articularlo esto para poder responder a más personas. Y finalmente, María, ¿no? María me gustaba ese sentido práctico, aplicado también en el sector privado, como esta evolución digital está suponiendo nuevos nichos de negocio para también mejorar el servicio. Y me gustaba mucho ver esa parte de las nuevas tecnologías, cómo ayudan a explotar mejor las energías renovables y todo ese potencial de uso a nivel de las previsiones meteorológicas y cómo eso nos puede llevar a predecir otros modelos, ¿no? Yo esto enseguida lo estaba intentando aplicar a los sistemas de alerta precoz, ¿no? de acción contra el hambre. Y finalmente me quedo con dos palabras que decía Chenchu al final. Él decía sentido y sensibilidad. Son las dos palabras con las que yo me quiero quedar, ¿no? Y pues, la digitalización no es algo neutro, pero sí es una oportunidad. Es una oportunidad donde los algoritmos representan valores y tenemos que saber articular esos valores de los algoritmos con los valores de la ética, ¿no? En esa convivencia armoniosa de humanos y algoritmos que nos decía al principio Chenchu. Y estos son los titulares que yo destaco. Seguramente que hay otros o que otros os habéis quedado con otros destacados. Una vez más, aprovechar para agradecer a todos los autores, a todos los ponentes, tanto conocimiento, tanta motivación, tanta energía positiva que estáis poniendo en este número. Deciros a todos los que nos estáis escuchando que tenemos abierto una llamada para nuevos artículos para los próximos monográficos. Animaros a que presentéis abstras y si tenéis cosas que proponer. Invitaros también a que os acerquéis a la revista, que veáis los artículos, veréis que os vais a encontrar con artículos muy retantes, con artículos que tratan de abrirnos los ojos, de hacernos pensar desde otras ópticas, desde las que nos pensamos de manera habitual. Os invito a que visitéis la página web y que os acerquéis a la página web de la revista 17 en plataforma Objetivos 2030. Y nada, y una vez más agradeceros a los ponentes, a los autores, vuestro compromiso, agradeceros que hayáis compartido vuestro conocimiento, vuestro saber hacer
Yo desde luego que he aprendido mucho, estoy seguro que todos hemos aprendido mucho, estoy seguro que de aquí van a salir muchas cosas, y a todos los que estáis participando, gracias también por seguirnos, gracias a ver por acompañarnos, y os invitamos a que sigáis estando con nosotros. Gracias a todos y que tengáis un buen final de la tarde.